a presentar un libro 8 de la noche. Pues primero que nada darle las gracias a todos por su asistencia. Tenemos casa llena, lo cual nos da mucho gusto. En nombre de Thomson Reuters agradezco a los autores por esta excelente obra que han preparado. Me voy a permitir leer la semblanza de cada uno de ellos. Primero, Marco Antonio Daza Mercado, él es licenciado en Psicología y en Contaduría Pública, con maestría en Finanzas en Ciencias de la Educación por la Universidad de Guadalajara. Doctorado en Administración Escolar por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y profesor investigador titular en licenciatura, maestría y doctorado. El doctor Antonio. El doctor Antonio Sánchez Sierra, licenciado en Contaduría Pública y abogado con maestría en Impuestos por la UDG, doctorado en Ciencias Contables y Auditoría, graduado de Suficiencia Investigadora Europea, ambos por la Universidad de Barcelona en España, doctor en Ciencias Contables y Financieras por la Universidad de Camagüey en Cuba. Salvador Leaños Flores, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialidad en Filosofía por el Instituto José Vasconcelos, maestría en Tecnología Instruccional por la Universidad de Houston Clear Lake y en Finanzas por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior por la Universidad Anáhuac del Norte. Muchas gracias. Bien, en representación del licenciado Luis Gustavo Padilla, tenemos a Gerardo Flores, que nos va a dirigir un mensaje. Gerardo, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Vengo en nombre del rector del Centro Universitario, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, primeramente solicitándoles una disculpa a su nombre, ya que por actividades inherentes a la propia Feria Internacional del Libro, se encuentra con otros en otros eventos. Comentarles que cuando el maestro Daza me tuvo bien a regalarme el libro, se me hizo muy, muy interesante. Parece una Biblia, pero sí sirve como Biblia a las personas que se van a dedicar a los temas impositivos, a los temas de lo fiscal, de los impuestos. Tengo la fortuna de conocerlo, de convivir día a día, y él es director de la Dirección de Contaduría, y me parece que este libro, para aquellas todas personas que en su momento se van a dedicar, se están dedicando a un posgrado que tenga que ver con los impuestos, les será de mucha utilidad, sí será su Biblia. Tengo también la fortuna de que Antonio Sánchez fuera mi maestro del primer semestre, ahí lo conocimos, y sé que es una persona muy capaz y que ha sido un gran combatiente de los impuestos aquí en la ciudad y en el país. Bueno, el libro, como me lo regaló el maestro, nunca pensé que lo fuera a leer, y cuando me dijo que iba a ser el presentador, pues lo tuve que chutar en 3-4 días, casi dormía con él, lo agarraba de almohada. Pero decirles que este libro consta de 3 capítulos. El primero se basa en lo que tiene que ver la ética, sus inicios, habla de Sócrates, habla de filosofía, habla también de religión, de todas las religiones, en lo cual de lo que más me queda de este libro es que comenta Aristóteles que para ser felices tenemos que ser siempre éticos. Y en este mundo que está tan globalizado, en este mundo que actualmente las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial nos está alcanzando y a lo mejor ya rebasando, este tipo de ciencias como la ética son fundamentales para los seres humanos. El ser ético no solamente es en lo que nos dedicamos, sino como seres humanos, entre más éticos seamos, sí estoy convencido que podemos ser felices y podemos dar felicidad. Al doctor Salvador Leaño no tenía el gusto de conocerlo, pero sé que aquí lo que lo leamos lo vamos a conocer y a ver la forma como él piensa. El segundo capítulo ya se adentra más a lo que es la doctrina. Vamos a leer varios principios de igualdad, de equidad,
de justicia, evasión fiscal, todo ese tipo de doctrina que nos va a decir para qué son los impuestos, porque es importante que los mexicanos paguemos impuestos. Y el tercer capítulo, que para mí en lo personal es la parte más interesante desde mi punto de vista, que son los ejemplos reales, 10 ejemplos reales de la vida, que tienen que ver con los impuestos, con evasión. Creo que ahí habla de cuando Toño se peleó en San Juan de Dios con los de la PGR, pero ahí son ejemplos reales, que por obviedad no dicen los nombres de las personas que realmente lo vivieron, pero creo que, repito, desde mi punto de vista, es lo más importante para mí del libro. Y vienen, encontrarán con 10 anexos que también tienen importante doctrina. Entonces, para mí, este libro, como les dije, me lo chuté en 5 o 6 días. Ha sido uno de los libros más interesantes. Su servidor tiene la fortuna de estar estudiando, estar truco en el doctorado de estudios fiscales. Entonces, es una materia que me interesa, una materia que me encanta y que lo recomiendo 100% para todas aquellas personas que se van a dedicarse a esta tarea de los impuestos. Este libro lo traje, se lo quité aquí al presentador porque sé que su costo es un poco alto, entonces le comentaba que me lo regresara, si no ahorita me lo van a pedir que lo pague, y la verdad es de que sí voy a apreciar el regalo que me hizo el doctor Lázaro. De mi parte sería todo, reciban un cordial saludo de parte del rector. Es un orgullo que dos de los tres escritores sean pertenecientes al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y recomiendo desde un punto muy personal y con toda la ética posible de mi parte este libro 100%. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues ahora ya me toca lo último, ¿eh? Bueno, pues en el libro, que aquí como dice Jera, se plasman historias de ultratumba fiscal, pues sí, se plasman algunas situaciones que muchos compañeros, muchos de los que se encuentran en esta sala, les tocó vivirlas. Historias de evasión, de gente conocida. Y los casos les llamaron mucho la atención. Les recuerdo uno de los senadores, el de Puntos Constitucionales y el de la Comisión de Hacienda, me dice: oiga, ¿y quién hizo esto? Sabrá Dios quién lo hizo, ¿no? Le digo, pero pues también de aquí, ¿quién hizo estas leyes? Se voltearon a ver los senadores, ¿no? Pero es que las leyes son así, dicen, son a prueba de mexicanos, pero de veras que hay mexicanos tan listos, tan ingeniosos, que la evasión fiscal se convirtió en un deporte nacional en México. Voy a hablar de un caso. Este caso ocurre en el Hospital Civil de Guadalajara. Imagínense, una persona en la área de oncología, ya con la cruz pintada, ya lista para morirse. El marido de esa persona que estaba fallecido, está muriendo triste, sin dinero, pobre, viviendo en una de las colonias más marginadas en Guadalajara, que es la colonia del Tigre, o sea, en la parte donde de ahí para adelante cortan la cabellera. Pues imagínense, estaba salvaje la cosa. Señor llorando, y le dice: señor, pues va a morir su esposa, ¿qué vamos a hacer con el cadáver? ¿No? Imagínense, se agarra llorando, cierra sus ojos, empieza a rezar y le pide a Dios que llegue un ángel. Y sí, llegó una persona bien vestida, traje, ¿con ustedes, señores? No. Entonces esta persona lo mueve, le toca el hombro, le dice: señor, ¿qué se le ofrece? Voltea a ver, dice: huele rico esta cosa. Mi esposa está muy hijo, qué tristeza. ¿Qué necesita? Pues algo de dinero para comer. Saca, abre su carterita, esas Montblanc bonitas, puros de 500. Dice: nada más traigo 5,000 pesos, se los deja. Le voy a dejar mi tarjeta, con dice, fiscalistas asociados. Si necesita algo, me hable. Pues sí, fallece la señora. Él, con el temor de que no llevara la fosa común al cuerpo de su esposa, lo donara, se lo lleva a una funeraria por el Parque Morelos, y dice: no, yo prefiero tener un lugar donde velar a mi esposa. Agarra el teléfono, se habla de valor y le habla: oiga, licenciado Ángel, pues necesito 50,000, pues no se apure, amigo, ahorita le mando a alguien que le pague. Y efectivamente llega una persona súper trajeada en un BMW, esos de piel de ala de zancudo, los asientos, o sea, bonitos. Dice: ¿cuánto es? 50,000 pesos. Sí, ¿y qué aceptan para pagar? Cheques, euros, ¿no? Aquí paga y está. Ay, señor, muchas gracias, ¿cómo podré pagar? Luego me paga.
Al tiempo le habla un día por teléfono: ¿cómo está, señor? Don Miguel, vamos a ponerle. Bien, oiga, le quiero pagar, pero mire, no tengo trabajo. Este señor era pintor de brocha gorda. Ya me salieron unas casitas, las pinto y le garantizo que le voy a pagar. No, mire, ayúdeme, acompáñeme usted a Hacienda, porque voy a hacer un donativo. De veras, sí, y ahí me paguen los que arreglamos. Llévese su acta de nacimiento y su IFE. Yo voy a llevarme una memoria USB, ahí me acompaña. Sí, efectivamente, no vamos a decir que es en Guadalajara, centro en Guadalajara, pero la su administración llega y con tu ven una persona del SAT, obtiene su firma electrónica avanzada. Y le dice: oiga, señor, pues ya me tomaron una foto, unas huellitas y ya, eso es todo. Sí, señor, eso es todo. Me da la memoria, aquí tiene, señor, se la regalo. ¿Cómo le voy a pagar? Ya no me debe nada. ¿Qué hizo este amigo con la firma electrónica avanzada? ¿Qué se imagina? No, hombre, este amigo se despachó con la cuchara grande. Cerca de 500 empresas armaron un esquema piramidal, que algunos lo saben armar de aquí, los que están aquí presentes. Empezaron a darle flujos y se generó un saldo a favor de 9,000,000,000 pesos. Ese dinero, la mitad del dinero, fue a dar a una campaña de un partido político de color azul, que no queremos decir que es el PAN, pero fue a dar para allá y se costeó parte de la campaña de un candidato a presidente que se parecía a Milhouse, o sea, más o menos. Entonces, se obtiene ese dinero. Imagínense, no era delito la venta de facturas ni la venta de nada, pero cuando llega Videgaray y dice: ¿de dónde sacaron dinero estos amigos? Y empieza la persecución. Derivado de eso se constituye el famoso 69B de operaciones simuladas. ¿Qué ocurre? Que lo persiguen y curiosamente la averiguación recae en la delegación de la PGR en Guadalajara y le cae a un licenciado, vamos a poner el nombre Mendoza, ya falleció el amigo, y dice: vamos a agarrar este hábil evasor fiscal. Y ocurre y decide traer un grupo de despliegue táctico de la Ciudad de México, comandos altamente entrenados para agarrar ese hábil evasor fiscal. Y los amigos planeando, imagínense, sus armas, cohetes, todo listo para irlo a agarrar al cuate. Y cuando ponen el GPS, creyeron que iba a ser Puerta de Hierro, Valle Real, y marcó la colonia del Tigre. Les dice: oiga, licenciado, vamos a ir a la colonia del Tigre. ¿Qué van a ir a la colonia del Tigre? Hay pura gente jodida, vayan a Valle Real. Pues es que ahí nos marca. Pues se lanza el comando, imagínense llegar dos convoy de PGR, gente fuerte armada. Y dice: aquí vamos a reventar la casa. Y dice: espérense, se me hace muy extraño. Llega y toca: ¿tú? ¿Usted es don Miguel? Sí. ¿Usted? Sí. Saca la computadora, checan biométricos. Dice: objetivo localizado, ahorita lo llevamos a la delegación. No, imagínense el MP cómo estaba. No, hombre, llegando. Le vamos a dar una calentadita. Ya sabes, se marcó un vaso de agua, una orden de aprehensión, no se le niegan a nadie. Ahorita va a haber unos toques a él. Una fruta. Bueno, pero yo alivio mal al amigo. Entonces, cuando dice: aquí le ponemos a disposición al amigo y le entrego, y lo entrega y lo va viendo, pero el pobre como por diosero dice: este es, sí, este es. Y luego se le queda viendo y en una de esas dice: pues, ¿cómo este amigo pudo evadir 9,000,000,000 pesos? Lo volteaba a ver: ¿y a qué equipo le vas, a la China? Imagínense el amigo ahí, el Ministerio Público con toda la gente, dice: pues es que, ¿qué está pasando aquí? Y decide hablarle a un fiscal y dice: oye, ven, ¿qué está pasando? Es que no entiendo cómo este amigo, que estudió hasta el primer semestre, el primer año de primaria, pudo haber hecho una compleja planeación fiscal. Ah, pues dice: a ver, déjame ver. Y ya se pone a platicar el fiscalista y dice: oye, ¿qué hizo? No, pues que fue hacer un donativo. Y viera qué buena onda el ángel ese, me ayudó con el sepelio de mi esposa, le estoy infinitamente agradecido. Conclusión, fue un robo de personalidad. Ustedes los fiscalistas saben que no estaba tipificado como delito. Hoy, prestar hasta el IFE ya es delito. Anunciarse en Mercado Libre con venta de facturas ya es delito. Entonces, ese caso llama mucho la atención porque ¿a cuánta gente no la perjudicaron así? ¿Cuántos fiscalistas que están en Puerta de Hierro, en un edificio negro actualmente, frente al SAMS, no venden facturas, pero como si fuera deporte nacional? Y de veras dan sus tarjetas de fiscalistas. Esas personas son los que ocasionaron el quebranto, en un dado caso con otros esquemas, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 137,000,000,000 de pesos de 1994 al año 2000.
Por eso vas al Seguro Social, no hay medicinas. Bueno, cianuro social, dicen aquí los amigos, pero bueno, imagínense. ¿Qué casos más vienen? Bueno, vienen otros casos donde efectivamente hay operativos donde el SAT, en el año del 94 al 2000, en el gobierno de Fox, se robaron muchísima mercancía para la fundación de Robamos México. ¿Cómo se llama? Robamos México, ¿no? Se llama. Pero es lo mismo, hacían decomisos y auditorías inexistentes, que cuando la gente llegaba a reclamar, contrataba los servicios de un abogado, pues simplemente no existían esas mercancías. Y se pone el caso de una persona que le vamos a llamar Agustín, que le quitan en dos operativos, en ese momento hablamos del año 94, 50 millones de pesos de mercancía. De nada valió que acreditara la legal estancia y procedencia de la mercancía. Los aseguran y posteriormente, sí, bebé, yo también, mira, posteriormente los aseguran esa mercancía. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando las personas ganaban esos asuntos, ¿qué ocurría? Pues ocurría que se le fincaban denuncias por contrabando. Y este caso de Agustín es llevado a la desesperación, donde le decomisan todos sus bienes, le quitan la casa, le quitan todo. Acaba vendiendo ya mercancía en un tianguis. Finalmente, un buen amigo de nosotros, que ya estuvo en Reformas Fiscales, que no hicimos, que es Héctor Romero, finalmente logra un amparo donde se le ordena que se le resarce el daño, pero para esto el señor le acabaron su vida, lo hicieron diabético. Quedó pobre, perdió su familia, pierde todo, y eso es la ética de la falta de adecuadas atenciones a nuestros procedimientos. El SAT se caracteriza por haber violado sistemáticamente la ley, por eso el pueblo mexicano también es así. Las teorías que nos compartieron aquí nuestros autores también, el doctor Leaños y Marco Antonio Daza, pues tienen que ser tomadas en cuenta, y ahora que estuvimos en el Senado sí hicimos un énfasis señalando que básicamente el pueblo mexicano es así, porque así también ha sido el Estado. Por eso se llaman impuestos, no los imponen. Si se llamaran voluntarios, pues ¿quién pagaba? Nosotros sí, en la UDG sí pagábamos, obviamente, no piensen. Pero los demás no pagarían nada. Ahora, ¿qué historias, Gerardo, como dices, de esos operativos? Pues es cierto, eran auténticos actos de barbarie fiscal contra los contribuyentes. Y hoy, con esta reforma, que también estamos haciendo una denuncia, esta reforma es totalmente inquisitiva. Tiende a expropiar los bienes a través de delitos fiscales, con el ánimo de aplicar una ley de extinción de dominio bajo cualquier presunción. ¿Qué nos depara? Bueno, que tenemos que hacer los señalamientos y las denuncias desde nuestra trinchera. De hecho, no compartimos muchas posturas del Estado mexicano, pero lo invitamos a que parte de la ética de lo fiscal se aplique también en todas las legislaciones y en todos los procesos legislativos. De mi parte, concluyo, nada más como diciendo, veras, hay que ser éticos, tanto en el pago de impuestos, sí, como con el país. Muchas gracias. Gracias por la exposición de los tres capítulos del libro, realmente, realmente interesantes. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a los autores? ¿No? ¿Algún comentario? Por favor. Bien, pues, buenas noches. En lo que corresponde de los estudios que llevaron a cabo y siguen trabajando en esta área de impuestos, ¿cuál es su opinión en cuanto al ser humano mexicano? ¿Quién es quien paga mejor impuestos o más apropiados? ¿Jóvenes o adultos? ¿Hombres o mujeres? ¿Y por qué? Si se tuviera alguna conclusión. Muchas gracias por su amabilidad, su paciencia. Y compañero maestro Javier, actualmente hacemos un estudio investigativo en Jalisco, en 20 y tanto, el maestro Cristian Alcántar, que por ahí anda, maestro Toño y servidor, respecto a, en el mundo, normalmente las mujeres, la gente de mayor edad y los de menos ingresos son, tienen mayor cumplimiento tributario. Pero queremos ver si en Jalisco esto también es, coincide, porque recuerden que en algunas sociedades, incluso en un país,
¿Es diferente la forma en que piensa, actúa, siente la gente del norte que la del sur o la del centro del país? Entonces, las actitudes, conductas, comportamientos son cambiantes, incluso con el tiempo. En un tiempo la gente actuó de una manera, en otro tiempo de otra, etc. Entonces, ante la pregunta, normalmente son las mujeres que tienen más cumplimiento tributario, voluntario. La gente joven no es muy dado a pagar impuestos. La gente adulta es más, como tiene más responsabilidad en su cultura tributaria para pagar. La gente entre más ingresos busca menos pagar impuestos. Quisiera agregar un comentario de lo que aquí expusimos en el caso de los casos prácticos. Están fundamentados, todo tiene fundamento, no podemos publicar algo. Y digo este comentario porque en el Senado hicieron ese comentario, que damos casos específicos, aunque no damos nombres muy de manera clara, pero gente que ejerce como fiscalista a nivel nacional o a nivel local sabe básicamente a qué gente se refieren en el libro, nos referimos de los casos inéticos, tanto en la cuestión del Instituto Mexicano del Seguro Social, como el caso del Hospital Civil, donde hay información precisa de revistas y de fuentes de la internet donde se construye parte del caso y otra donde el propio maestro Toño Sánchez estuvo participando. Muchas gracias. Buenas noches, felicidades a todos. ¿Cómo trasladar en su opinión estos conceptos que maneja en su obra al aula universitaria? Sin duda los que estamos al frente de un grupo tenemos una alta responsabilidad a la hora de ser ejemplo. ¿Pero qué estrategia, modo o herramientas sugerirían ustedes para hacer esto efectivo a nivel universitario? Sobre todo, abundando a lo que dice bien el doctor Daza, si los chicos ya van con pocos ánimos de pagar, imaginemos esos mismos chicos en su faceta profesional, ¿con qué ánimos van allá afuera a dar opiniones de tipo tributario? ¿Qué opinión les merece? ¿Cómo llevar esto a la aula? Muchas gracias. Voy a iniciar una partecita y el maestro rector va a participar también. En el libro se propone que desde la edad de la primaria, los jóvenes, los niños, tienen que aprender ética. Aristóteles decía que la ética es el único camino para la felicidad humana. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué tenemos trabajo? ¿Para qué tenemos una casa bonita? ¿Para qué tenemos cualquier cosa que tengamos material? Es un medio. Una familia, hijos, lo que tengamos es un medio. El fin último es la felicidad humana. Partiendo de esa frase, de esa expresión, la ética es el camino para la felicidad humana, hay que recordar que también hay otros personajes, filósofos o formadores de religión que plantean esquemas diferentes. Por ejemplo, Jesucristo decía, el único camino para el reino de los cielos, que es lo mismo que la felicidad, es el amor. Haz cualquier cosa con amor. Otros formadores de religión, Zoroastro, Buda, Rama, Krishna, Mera, Lao Tse, Confucio, tenían formas diferentes. Por ejemplo, el Buda decía que a través de la meditación, ahorita que está la India aquí de visita en la fila, son formas, son caminos diferentes, todos llegan a un mismo fin. Que haya ética y que haya responsabilidad. Entonces la ética no se enseña con libros ni en la escuela realmente, sino con el ejemplo. Si el gobierno da el ejemplo, si el profesor da el ejemplo, si el padre de familia da el ejemplo actuando con ética, entonces se aprende la eticidad, es decir, esa ética social en la que estamos inmersos. Si yo como padre de familia le doy malos consejos a mi hijo, le doy buenos consejos a mi hijo, digo, no fumes, pero yo sí fumo, o no tomes, pero yo tomo, o no hagas esto, no grites, pero yo grito, no tengas agresividad, pero yo lo tengo. Entonces, lo ideal es que en el aula, nosotros como profesores, actuemos con ética. Por ejemplo, en el caso de contaduría del CUSEA, hay una materia que se llama civismo fiscal. Hay una materia en la licenciatura que se llama ética profesional en la licenciatura en contaduría pública, se llama la materia, y hay un libro, por cierto, de texto, que habla de ese tema. En el caso del Instituto de Expresión para Ejecutivos, hay una materia que se llama Ética de lo Fiscal. Este libro se construyó en el doctorado en impuestos. Yo no he visto en ningún doctorado, he tenido suerte que me han invitado a dar clases en el doctorado
en fiscal, en un tiempo antes del 2012 me tocó viajar por varios lugares, desde Tijuana, Mérida, San Luis Río Colorado, Hermosillo, etc. Y esta materia era como un foco especial que ese doctorado tiene para en posgrado se enseñe ética. Se habla de teoría, pero lo ideal es que el profesor en el aula dé un ejemplo. Y el ejemplo con la pura mirada, el respeto, el afecto, el cariño, la compasión, la sinceridad con el alumno, se proyecta cuando uno pudiera intentar actuar de esa manera. Por lo tanto, lo que enseña sobre materia fiscal, el estudiante lo puede proyectar, absorber de una manera más oportuna, no nomás con la lectura del alumno. Muchas gracias. Gracias. Se puede abundar en lo que ya contestó el doctor Marco, pero es cierto eso, es un debate entre académicos. Cuando en los planes de estudios se ha integrado, se ha quitado una materia de ética, siempre la discusión es si realmente esto se puede enseñar. La respuesta es exactamente la que dijo el doctor Marco, es decir, no todo el que es doctor en teología se hace santo, ¿cierto? O sea, aquí el asunto es que más bien se fabriquen o se confeccionen esos ambientes inspiradores en todos los ámbitos en los que estamos. Yo nada más concluiría con una idea. Creo que en las aulas hemos sobrevalorado el tema de la inteligencia. O sea, el tema de la competitividad, ¿no? Como aquella anécdota de que van dos amigos y les sale un león en la selva y les dice, hay que correr, compadre. El león corre más rápido que nosotros. A mí no me importa, yo quiero correr más rápido que tú. Entonces, es el tema de competitividad y la inteligencia y gana mucho dinero. Entonces, creo que así como cada filósofo tiene cuál es su máxima virtud, algunos dicen que es la bondad, otros dicen que es la belleza, otros dicen que es la utilidad, y dependiendo de para lo que tú crees que estás en el mundo, es como te haces, si crees que estás aquí para ganar dinero, pues eres utilitarista, si crees que estás aquí para ayudar a los demás, eres humanista, si crees que estás aquí para sufrir, eres masoquista, si crees que estás aquí para hacer sufrir a los demás, eres político. Eres sádico. Entonces, creo que aquí la conclusión es que ya estamos llenos de gente inteligente, ahora necesitamos gente buena, y esa es la gran diferencia. Gracias. Bueno, pues les agradecemos a los autores el que hayan tenido el tiempo para presentar el libro el día de hoy. Los invitamos a pasar al stand de Thomson Reuters. Estamos en la zona internacional, en el pasillo WN35. Y tenemos a la venta el libro de los autores con un 20% de descuento para los asistentes.